tener una charla con todo el respeto del mundo, obviamente, con Florencia Casamichela, que en los últimos días, por lo menos en las redes sociales, en el mundillo de las redes sociales, se habló de ella, por ahí llamó la atención, por su apoyo a la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta para este 2023. Florencia Casamichela tiene mucha vida militante, muchísimo hay que contar de ella porque no la conoce. En el principio del gobierno de Alberto Fernández fue directora nacional de turismo, por ejemplo, pero bueno, una vida militante, tripera y peronista, como dicta su Twitter. Florencia, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Nahuel, Tomás, felicitaciones por la vuelta al programa. Muchas gracias, hoy estamos empezando, te agradecemos ese saludo. Florencia, bueno, se habló mucho en las redes sociales y queríamos ahí tener una charla. ¿Qué es lo que vos ves en la reta para directamente en las redes sociales? Vos ya te la jugaste, digamos, te jugaste hacia apoyar la candidatura de Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que por ahí te desencantó de otro lado y qué es lo que te pareció lo que viste bien en la reta? Mira, a mí lo que me convoca de Horacio Rodríguez Larreta es la convocatoria a algo que, por lo menos desde mi perspectiva militante, vengo anhelando hace mucho tiempo, que es esta bocanada de esperanza de poder salir de esta Argentina de la fragmentación y de las diferencias, en donde el costo, digamos, lo paga el dolor del pueblo argentino. Me parece que de un tiempo a esta parte el país fue signado por profundas desavenencias políticas, por profundos desencuentros entre las fuerzas políticas, pero también hacia el interior de las mismas. Y estas fuerzas políticas atravesadas por facciones pobladas, a su vez en múltiples tribus, sin conducción ni liderazgo, eso constituyó un escenario de, como te decía al inicio, de profunda fragmentación y de dispersión que redunda en el debilitamiento de la política y, en consecuencia, de la incapacidad de resolver los problemas de una Argentina muy difícil, que es la Argentina que estamos viviendo hoy. Uno hace política en el tiempo que le toca. Si hablamos de lo ideal, yo soy de Gimnasia, y lo ideal para mí sería que Maradona siguiese siendo el técnico, que pudiésemos haber salido campeones. Bueno, soy tripera. La Argentina que estamos viviendo hoy es esta Argentina de fracaso, de desencuentro, de fragmentación y de una gran incapacidad de la política de resolver los grandes dilemas que necesita resolver el país. Sí, visto para adelante, desde la campaña que estamos viendo en la reta, que quiere ir para ese lugar, que bueno, es la campaña que él quiere hacer y está perfecto, que en su momento igual hizo Macri en los últimos días de su campaña en el 2014, un poco también la hizo Sergio Massa en su momento con la ancha avenida del medio. Pero si vamos directamente a la vida política de Larreta, Larreta ya no tiene diálogo con Alberto Fernández, Larreta dijo que con el kirchnerismo él no tiene ni va a tener ningún tipo de diálogo. Larreta en la ciudad de Buenos Aires con la oposición también tiene roto un diálogo. Hasta Larreta, te diría, también tiene, hablando de grieta, tiene una grieta importante y muy violenta por momentos dentro de Juntos por el Cambio, con el sector referenciado con Patricia Bullrich. Para el futuro puede ser una cosa, pero desde otro lugar se puede ver que Larreta no apuesta a terminar con la grieta ni al diálogo. ¿Vos cómo lo ves eso? Mira, yo creo que el problema no es que Larreta no hable o no con el Frente de Todos. El problema es que el Frente de Todos no habla consigo mismo. Pero acá hay una situación que no es menor, y es que el Frente de Todos es gobierno. Esto es
trágico. El presidente no habla con la vicepresidente. El bloque del Senado se rompe. Los dirigentes oficialistas juegan una carrera alocada para ver quién agravia más al compañero de al lado. Para hablar, hay que poner un piso mínimo de racionalidad y de sentido común, y es lo que propone Horacio. Pero ¿sabes cuándo se perdió el sentido común? Cuando Alberto nos tenía encerrados y participaba de fiestas en Olivos, cuando firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la mitad del Frente de Todos votó en contra, cuando algunos hablan desde una intransigencia absoluta que no da cuenta de la realidad que cada vez es más dolorosa, cuando los que nos gobiernan no se ponen de acuerdo absolutamente en nada, cuando los que gobiernan se autoperciben opositores. Y eso no es curioso. Algunos manejan resortes de poder estratégicos, pero no asumen la responsabilidad de ser gobierno. Yo a algunos funcionarios conozco más lo que los agravios que propinan hacia el al lado que los logros de gestión. Entonces, me parece que ahí está la audacia de Horacio de poner el eje no en exacerbar adjetivaciones cargadas de agravio, sino en fortalecer la política a partir del consenso y de concentrar la atención en resolver las problemáticas, porque en definitiva concebimos a la política como la herramienta de transformación. Y si uno observa qué es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, Larreta habla con toda la oposición. Se han llevado adelante, no soy de la ciudad ni mucho menos, pero uno ve, digamos, un diálogo constante que pueden tener puntos de coincidencia o no, pero un diálogo con todas las fuerzas políticas opositoras y hacia la propia fuerza política a la que él pertenece. No es lo que dicen las distintas fuerzas políticas en la Ciudad de Buenos Aires. Dicen absolutamente todo lo contrario desde que comenzó el primer día de Larreta, ya desde su segundo mandato, dicen absolutamente todo lo contrario. Por eso yo no veo, una cosa es alguien que apareció nuevo en la política, que no viene haciendo política, que no viene gobernando la Ciudad de Buenos Aires, Y tiene un marketing de anti-Greta que me parece perfecto, y otra cosa es lo que viene haciendo Larreta. Larreta va a ser, si sale su candidatura, va a ser Juntos por el Cambio, digamos. Larreta es Juntos por el Cambio, Larreta es el macrismo, y eso engloba algo mucho más grande que Larreta, por ejemplo, acuerdos, por ejemplo, con el sector de Esper, por ejemplo, con el sectores del liberalismo de la ultraderecha en la Argentina. Vos, como peronista, como te definís en tu Twitter, ¿vos pensás, estás pensándolo a Horacio Larreta que va a referenciar en este 2023 al peronismo? ¿El peronismo se puede referenciar para vos en Horacio Rodríguez Larreta? Mira, en principio, con el mayor de los respetos, te tengo que decir que creo que tenés una mirada sesgada respecto del posicionamiento de Larreta para con las otras fuerzas políticas. Horacio ha sido muy claro y lo viene diciendo hace mucho tiempo, esta necesidad que tiene nuestro país de reconstruir un proyecto de mayorías en donde nos pongamos de acuerdo en temas básicos respecto de lo que tenemos que hacer en el país. Esto él lo ha dicho, digamos, necesitamos ganar las elecciones con un 50%, pero para gobernar, para llevar adelante las transformaciones que la Argentina necesita, se requiere de construir un consenso que abarque el 70% de las fuerzas políticas de nuestro país. Horacio es un hombre de la democracia, es un hombre que muestra y que da testimonio de esta voluntad de reconstruir consensos para sacar el país adelante. La verdad es que yo, respecto de lo que decís del peronismo, son muchos
son muchos los compañeros que llaman para decir, para analizar, para problematizar y también para preguntarnos en cómo hacemos para salir de este parate, de esta decadencia, de este fracaso. Y yo creo que la convocatoria de Horacio es un puente en una Argentina que requiere construir muchos puentes en lugar de seguir levantando muros. Y lo hace de la manera más transparente y más democrática que existe en la Argentina, que es ir a un paso, que es dar estas diferencias políticas de cara a la sociedad en un proceso que va a ser respetuoso, participativo y democrático para resolver la representación política que yo entiendo que la convocatoria de Horacio no solo que seduce, sino que acerca, que une, que tiene un espíritu de unidad nacional y te repito, es lo que yo vengo diciendo y sosteniendo hace mucho tiempo, en buena hora, que se nos dé la posibilidad de construir un proyecto de mayorías y de bajar un cambio de las crispaciones y empezar a poner la agenda política y la agenda pública en lo que deberíamos de ocuparnos, que es en cómo resolver situaciones que la verdad es que no podemos seguir tapando con un dedo el sol, digamos un 6% de inflación mensual, una pobreza estructural que además es creciente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, me parece que como bonaerense no podemos dejar de poner en el centro de la discusión temas que hacen a la calidad de vida de nuestros compatriotas, que tiene que ver con tener la tranquilidad de levantarte a la mañana, de poder tomar el colectivo, de poder ir a laburar, de que tus hijos puedan ir a la escuela, que puedan ser atendidos en un servicio de salud pública de calidad, cosas esenciales y básicas que hacen al desarrollo humano de los bonaerenses que no están siendo garantizadas y que además por gran parte de la política no están siendo problematizadas. Uno ve dirigentes con responsabilidades en el gobierno que no solo no logran hitos en la gestión, sino que además naturalizan cosas que no son naturales. Florencia, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien, un gusto poder charlar con vos. Lo que escuchaba, o sea, lo que decías con respecto al diálogo con la oposición, me hizo mucho ruido porque yo recordaba el tema de las autoridades en la legislatura porteña, ¿no? Donde se repartieron los tres cargos principales entre bloques aliados al oficialismo. O sea, está Ferrario como vicepresidente primero, que es de Vamos Juntos, segundo es Martín Ocampo de la UCR Revolución y tercero Roy Cortina del Partido Socialista, todos aliados a Horacio Rodríguez Larreta, lo cual me parece que es un término que si pasara a nivel nacional sería un escándalo. Por eso me parece que por ahí las formas son distintas, pero en realidad con el diálogo me parece que Horacio Rodríguez Larreta no lo está llevando a cabo eso en su gestión en la ciudad, por lo menos. No sé si en cuanto a la campaña va a ser más amplio, pero realmente eso no se está viendo en la legislatura porteña. Y bueno, a raíz de esto, en realidad te quería preguntar, ¿cómo te posicionás vos con respecto al tema de los discursos de odio? ¿No? Porque realmente se está viendo a partir de un tiempo hasta acá un nivel de acrecentamiento de estos discursos de odio que tuvieron un pico máximo, ¿no?, con el intento de asesinato de la vicepresidenta. Ahí parecía que por ahí iba a llamar la atención el tema, pero luego continuaron igual y algunos sectores de Junto por el Cambio, la verdad que conforman una de las piezas claves en esto de los discursos de odio. ¿Vos cómo te posicionás en esto?
Mira, primero con AFS no puedo dejar de decirte que debemos de sincerarnos. Yo no voy a opinar tampoco de la política de la ciudad de Buenos Aires, porque soy bonaerense, soy estudiante de Varela, estoy muy lejos, pero es claro que la oposición es prácticamente un aliado del gobierno de Larreta en la ciudad. Yo no veo justamente eso que vos señalabas recién, sino veo un escenario de acuerdos mucho más profundo de lo que dicen luego en los medios de comunicación. Y respecto a los discursos del odio, estoy convencida que es justamente lo que hay que desterrar de la política, de la opinión pública, de los medios de comunicación. Creo que la política debe transitar el camino trabajando, arremangándose y mostrando más logros y menos adjetivación, menos agravios y más diálogo. Este escenario del odio es el síntoma de una Argentina fragmentada, que ha ido degradando sus instituciones, y que es lo que debemos revertir, y es a lo que nos convoca Larreta. En su mensaje en ese sentido fue muy claro. ¿Cómo va a ser el tema en la campaña? Digo, en la campaña, en las PASO, porque realmente del lado por ahí del sector de Patricia Bullrich es uno de los puntos centrales el tema de los discursos de odio, ¿no? Y eso finalmente, que es un poco lo que decía también Nahuel, eso va a formar parte del mismo sector después. O sea, vos vas a representar un sector de Juntos por el Cambio, si llegan a ser los candidatos, ¿no?, después de las PASO, que va a tener un sector fuerte pidiendo o alentando los discursos de odio. O sea, ¿cómo te llevas con eso, ¿no? Como imaginándote eso. Bueno, fíjate que yo estoy convencida y trabajando en la sintonía de lo que te venía relatando, que tiene que ver con la candidatura de Larreta, justamente porque plantea y es capaz y tiene la audacia política de plantear de cara a todos los argentinos esas diferencias, ¿no? El país necesita de un gran concurso de voluntades para salir adelante, y nosotros hoy estamos trabajando para fortalecer esto que plantea Larreta. Y después hay un mecanismo que se llama PASO. A mí no me gusta la discusión interna, no me gusta profundizar, pero tampoco me asusta, ¿no? Creo que la discusión enriquece, potencia las fuerzas políticas, y lo que estamos haciendo es fortalecer y darle volumen a esta posición política que tiene que ver con tender puentes, con no levantar muros, con dejar atrás la política del agravio permanente y signar, digamos, el camino hacia adelante de propuestas, de logros, de consensos, de las transformaciones para salir adelante, de respuestas concretas a los problemas concretos que tienen sectores determinados de nuestra sociedad y que pareciera de los cuales la política se alejó hace mucho tiempo. Florencia Casamiquela, te agradecemos mucho estos minutos de charla acá en Radio Rebelde. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, con el respeto de siempre, lo mejor para este nuevo ciclo del programa. Muchas gracias. Abrazo grande.